400 títulos de propiedad se entregaron a habitantes del barrio 22 de marzo en Barranca Bermeja, un evento del cual hizo parte el presidente de la República, que en su intervención habló de la necesidad de la tenencia de tierra y cómo desde su experiencia de años atrás conoció de primera mano esta necesidad. Y aquí nos encontramos en un acto que, digamos, su común denominador es la alegría. Ser propietario, propietaria. No me es ajena esa alegría. En mi comienzo, en mi lucha política, muy joven, tenía 21 años, apenas iba saliendo de la universidad, se me ocurrió dirigir un proceso de ocupación de terrenos. Que no me oiga ahí en la prensa porque será el titular. Con más o menos unas 500 familias muy pobres de Zipaquirá, que terminó siendo un barrio. Al cabo de los años, se llama hoy, todavía está allí de pie, el Bolívar 83, le puse ese nombre yo mismo. Y ese año 83 fue el año en donde se obtuvo el triunfo, es decir, el acceso real a la tierra. En este mismo espacio, el presidente Petro habló del futuro de Barranca Bermeja en relación con la industria del petróleo y cómo ahora el puerto petrolero debe proyectarse como capital del agua por su riqueza hídrica. Es quizás los últimos años del petróleo en el mundo. Y entonces la pregunta que surge es, ¿y Barranca Bermeja qué? Que debemos hacernos ya, porque si no lo hacemos cuando ocurran los problemas, ya no tendremos formas de solucionar problemas. ¿Cuál es el papel de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio en el inmediato futuro, cuando este mundo se acabe? ¿Por qué se va a acabar? Porque la humanidad puede perecer como especie si seguimos emitiendo gases efecto invernadero que se producen por el uso intensivo en los países desarrollados del petróleo y del carbón. No es culpa nuestra, pero es la realidad científica que nos demanda dejar de usarlo en todo el mundo. Y entonces la pregunta concreta es, ¿y Barranca Bermeja qué? Yo invitaría en estos diálogos que se han iniciado de toda la población para que participen en el plan de desarrollo, que pudiéramos tejer las ideas con la comunidad misma, con la sociedad del Magdalena Medio mismo, para lograr la transición ordenada hacia un lugar que Barranca Bermeja tiene que tener en el inmediato futuro y que no se parece a su pasado. De capital del petróleo a corazón del agua. Porque si nos fijamos bien, antes del petróleo era el agua. Barranca Bermeja está aquí por el río Magdalena. Un evento que contó además con la participación de 400 beneficiarios de títulos de propiedad y demás comunidad asistente que acompañó esta actividad liderada por la Alcaldía Distrital.